Bien, hoy tenemos un programa especial. Bienvenidos al programa En Redes JA, titulado Cómo tener deseos de conocer a Dios y su palabra. Así que quiero darles una bienvenida a todos ustedes a su programa de hoy. Y estamos en el programa En Redes JA, que es enseñar la palabra de Dios, recordar lo que Dios ha hecho y desafiar a la juventud y a la adultez a vivir como Dios espera. Viviana, yo quiero que aproveche y tenga la oración para pedirle a Dios que él tome el control de este programa, de este principio a fin. Y ora por esta juventud que nos está viendo y los amigos que están conectados en redes JA. De seguro. Pues los invito a prestar su rostro y estamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque tú nos permites en esta noche de lunes estar aquí para adorar tu nombre y saber más de ti, Señor. Gracias por todos los jóvenes que están viendo y hasta los que no están viendo, Señor. Gracias porque tú permites que estén aquí. Te queremos pedir que este programa le llegue. Si no lo están viendo ahora, Señor, que le llegue durante la semana. Que le llegue en cualquier momento, cuando más lo necesiten, Señor. Que ellos sientan que tú estás aquí con ellos. Te pedimos por todos estos jóvenes y también por los adultos, por estos dirigentes pastores que están aquí con esta iniciativa y que nos han enseñado tanto a través de estos episodios. Cuídanos y protégenos a todos, Señor, y manifiéstate con nosotros en esta noche. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Así queremos mencionarle que tenemos algunas personas que pueden estar llamándonos porque quieren participar en la siguiente sección que se llama Jóvenes en Redes. Sí, tenemos, creo que algunos están adentro allá, pero también vamos a aprovechar a nuestros jóvenes que están aquí con la pregunta que vamos a estar haciendo. Pasamos a la sesión Jóvenes en Redes. Vamos a ver de qué se trata esto de Jóvenes en Redes. Vamos a ver lo que los jóvenes opinan y contestan de la pregunta sobre el tema. Y la pregunta sobre el tema es bien sencillita. ¿Cómo tener el deseo de conocer a Dios y su palabra? Porque algunos piensan que estudiar la Biblia lo encuentran como aburrido. Es más, si tratáramos la Biblia como tratáramos el celular, creo que nuestra vida espiritual estuviera a otro nivel. Pero la realidad es que a veces no es así. Entonces yo quisiera a ver qué nos opina. Tenemos aquí en Elina, creo que tenemos a Ana. Ana Martínez, ¿cómo tener el deseo de conocer a Dios y su palabra? Ana, bienvenido. ¿De dónde tú nos visitas? ¿De dónde vienes? Saludos. Soy Ana Martínez de el pueblo de Guayama, en el sur de Puerto Rico, así que soy de la Asociación Puertorriqueña Adventista del Sur. Ok, tremendo. De Joel. Estamos aquí. Está bien. Pues Ana, ¿cómo tener el deseo? ¿Cómo uno puede tener el deseo de conocer a Dios y su palabra? O sea, que eso sea como que sentir pasión por eso. A ver, ¿qué tú nos puedes recomendar, qué tú puedes decirnos en cuanto a eso? Sí, pues pienso en dos cosas. Okay. Yo si yo quisiera comerme un bizcocho, un pedazo de bizcocho, pues yo estoy más propensa a tener el deseo de comerme ese pedazo de bizcocho visitando una panadería que visitando una iglesia. Así que uno posicionarse en un lugar, en una atmósfera, en un sitio que nos motive a buscar, a conocer a Dios, a tener el interés o el deseo por su palabra, pues va a ayudar a que ese deseo crezca, ¿verdad? O nos interese más Dios y su palabra. Y también pienso que creando el hábito de hablar con el Señor, de buscar nuestra devoción matutina o por la noche, cuando sea, pues también va a ayudar a que ese deseo permanezca, que sea más constante también. ¡Wow! ¡Qué clase de pregunta! ¡Qué respuesta! Me gustó. Bueno, está bueno. Entonces, tenemos dos jóvenes acá. No sé si hay otro joven que entró. Ahorita entró una llamada, se cayó. Pero tenemos dos jóvenes acá y podemos ver los jóvenes en redes. A ver qué nos dicen. Vamos a comenzar con Eviana Serrano, a ver qué nos puede decir. ¿Qué tú piensas? Una respuesta sobre esta pregunta. ¿Cómo tener el deseo de conocer a Dios y su palabra? Pues cuando yo pienso en cómo tener el deseo, yo creo que yo había pensado algo por la línea de Ana, como que cuando yo quiero algo,
yo voy a donde yo sé que tengo la posibilidad de tenerlo. Como que sí, definitivamente, si yo quiero ese bizcocho, me voy para la panadería, no me voy para la tienda de ensalada, porque sé que no voy a conseguir lo que quiero. Pues así mismo, yo creo que yo tengo que ir a lugares donde me dé como que ese deseo, donde me satisfazca ese deseo, y no solamente quizás la iglesia, pero yo siento que mucho las amistades, por ejemplo, en mi caso personal, como que yo busco amistades que tengan ese mismo deseo y como que juntos el deseo se intensifica y como que nos da ese deseo insaciable que, no sé, que está brutal. Eso yo siento que esa es mi respuesta. No, está bien, está bueno. Quiero escuchar a Carla Loyola. ¿Cómo tener ese deseo de conocer a Dios y su palabra? Sí, pastor, mira, primero que nada hay que definir lo que es deseo, y deseo Muy es bien. ese interés, esa, no sé, otra palabra que se podría utilizar, apetencia quizás por esa Anhelo de. persona o ese algo, exacto, ese anhelo por ese algo. Así que, ¿cómo tener esa interés o esa apetencia o anhelo de conocer a Dios? Pues ella, Eviana, dio un punto muy interesante. Lo que me rodea es muy importante. Porque si yo no estoy en el pensamiento de lo que es la cristiandad o lo que es conocer a Dios, pues nunca, jamás voy a tener el interés de conocer a Dios. Así que tengo que estar rodeada más bien de esas cosas que me lleven a ese deseo de conocer a Dios. Bien, está bueno eso, interesante. Oye, te pregunto, ese deseo de conocer a Dios, está Ana Martín aquí todavía, ¿verdad? Ana, ¿estás ahí? Sí, Ok, está aquí. esto es para Ana, para Carla y para Eviana. Ese deseo de conocer a Dios, se le va a dar los 10 tres de jóvenes, pero vamos a tirarla aquí también. ¿Es algo que nace de nosotros? O viene o es algo que se produce de algo externo en nuestra vida. O sea, ¿es iniciativa nuestra o es iniciativa de Dios? No, creo que Dios es primero. Dios es Dice primero. la Biblia que nosotros conocemos el amor porque Él nos amó primero, así que él es el principio de todo. Okay. ¿Qué Yo creo dice? que algo de ambas partes, pastor. Okay. Es como una relación. Hay una persona que primero tira la indirecta y la otra Ajá. persona, si tiene interés, pues le sigue. Pues yo Pero creo que Dios es así es directo. más. Sí, Pero no, Dios Dios es es directo. directísimo. Bueno, está Exacto. bien. Pero yo creo que es parte y parte. Pero sí pienso que Dios tiene más parte, o sea, más juega más papel en esa papel. ¿Y Diana? Sí. Yo estoy alineada con ella. Yo siento que eso es Dios el que tiene la iniciativa. Pero él es bien directo con el pastor y yo siento que la cosa con Dios es que él sabe cómo hacerlo. Él como que te llama la atención. Te dice, estoy aquí. Tú sabías tal cosa que yo quería saber tanto, yo necesitaba esa respuesta tanto. Pues, y sabes que yo sé un par de cositas más, pero bye. Y tú te quedas como que, espérate, ¿cómo que bye? Porque él no te hostiga. Él va donde ti y te dice, mira, yo tengo la respuesta, pero está en ti. So, él definitivamente toma la iniciativa y te deja como que con las ganas. Porque él no va a ser pushy. Él va a dejar que tú tomes esa decisión de si te interesa o no. Ya él te dijo, mira, yo lo tengo, yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, yo estoy aquí para ti, yo quiero hablar contigo. Pero está en tus manos. Pero definitivamente él da ese primer paso. Realmente estamos creciendo con los jóvenes en redes, estamos aprendiendo juntos. Yo creo que ese es el mismo sentir de mis compañeros también. Pero vamos a utilizar un personaje de las escrituras. Queremos ver esta experiencia en la mujer samaritana que está en San Juan capítulo 4. ¿Cómo Dios creó en ella ese deseo de que ella quisiera conocer a Dios y saber de él? Pues yo quisiera ver esto porque los que conocemos la historia, ella no fue al pozo a tener un retiro espiritual ni una experiencia religiosa. Y entonces, ¿qué pasó? Pues esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella tuvo ese deseo? ¿Por qué cambió las cosas? Si la razón por la cual te va a explicar Joel que ella iba a esa hora no era porque ella quería orar ni nada de eso. Así que siempre comenzamos con el que ya está colorado. Adelante. Oye, ustedes son malos conmigo, oye. Ustedes son malos No, conmigo. mira, Mira. mira, mira, que no vaya a pasar como la última vez.
todos estamos de acuerdo con lo que dijo Joel. Desde ya estamos de acuerdo con él. oye, ¿qué pasa? Vamos, mi gente, mira, ¿cómo tener el deseo de conocer a Dios y de su palabra? Yo creo que esta mujer no tenía la mínima idea de que se iba a encontrar con Jesús ese día. Y yo creo, y creo fielmente en esto, y yo sé que quizás mucho aquí va a haber el punto controversial. Dios nos creó y puso en nuestra cabeza la necesidad de buscar un ser supremo. Eso está establecido. La psicología lo ha establecido. Y lo he dicho anteriormente en los programas anteriores. Si usted no los ha ido a visitar, tomo el momento para recomendarle que usted vaya aquí mismo en la página, busque un poquito más atrás, los lunes anteriores que hemos estado hablando de esto. Dios puso ese deseo en nuestro cerebro, puso ese deseo en nuestra mente. Y eso está ahí, esa iniciativa, que unos buscan un lado, otros buscan otro, pero ese deseo de buscar a alguien está. Ahora, Dios quien pone la piedrita en el camino para que nosotros nos tropecemos y digamos, espérate, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué existe esto? Y entonces nos inquiete a querer conocer a Dios o querer aprender de Dios. Entonces la palabra se convierte en el instrumento. Yo creo que la contestación de esta pregunta es ¿cómo puedo conocer a Jesús? Esa mujer no tenía la mínima idea, y muchos de nosotros, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo quizás no tenía la mínima idea de quién era Jesús, aunque me crié en la iglesia. Aunque mi mamá me dijo quién era Jesús y me enseñó textualmente quién era Jesús, yo no tenía un conocimiento de experiencia de quién era Jesús. Y esta mujer, y cójalo con calma, y no lo voy a decir todo, que conste, esta mujer sabía quién era el Mesías, el Mesías. Uh-huh. Ella sabía porque se lo habían predicado toda su vida. Ella sabía que venía un Salvador. Ella sabía que había alguien que iba a liberar a los samaritanos, porque los samaritanos, ahora que está de moda esto de la supresión y del discrimen, los samaritanos han sido por siglos discriminados por los judíos. O sea, había racismo, uh-huh. Punto. Uh-huh. Sí. Habían sido la sociedad oprimida por los judíos. Pero ella vivía abrazando esa esperanza, no pese a las circunstancias de su vida, porque no hemos entrado a cómo ella vivía, el por qué fue a esa hora. Esos son otros detalles. Pero esta mujer, que no tenía idea, sabía de quién era Jesús, pero no se había encontrado con Jesús. Y ahí es donde está el asunto. Encontrarte con Jesús, yo creo que conocer a Jesús tiene que ver muy, muy de cerca con la experiencia de vida, la experiencia que yo, Joel Río, tengo con Jesús, la experiencia que Eviana tiene con Jesús, porque Eviana no me puede hablar de él. Ella me puede contar el testimonio del pastor Juan Rodríguez, que es su pastor de jóvenes, pero ella no me puede hablar de la experiencia de Rubén con Jesús, porque la experiencia de Rubén es de Rubén. Pero Eviana me puede hablar de su experiencia con Jesús y de cómo ella conoció a Jesús y de cómo la Biblia se ha vuelto parte de su vida y cómo ahora ella siente el deseo. Yo creo que Ana dio en el palo, y qué bueno que esté el sur, porque ella habló del hábito, y el hábito se crea con la repetición. El hábito se crea con el estudio. Si yo me habitúo a estar con Jesús, yo voy a desear estar con Jesús. Porque, papá, ese pan de panadería, si ya tú estás habituado a comértelo, por más que tú quieras ser vegano y por más que quieras dejar el gluten y la harina, tú pasas por la panadería y cuando te da ese olfato, ese olor a kermit, te veo que se te están saliendo las babas. Muchacho, te tiemblan las rodillas porque ya hiciste el hábito. Y yo creo que eso es muy importante cuando hablemos más adelante del asunto del estudio de la palabra y demás. El hábito, y me encanta, me encanta. Esta yo creo que va a ser la palabra de la noche. Y gracias a Ana Martínez porque la puso. Posicionarse. Me encantó esa expresión. Posicionarte en el lugar correcto. Y yo hablé de esto en el primer programa, hablando acerca de José. De por qué José fue exitoso en su vida espiritual. Porque se posicionó en el lugar correcto. Así que ya le di ahí dos o tres cositas para que Juven y Kelmi, y yo creo que Lenny también está por ahí, tiren para adelante. Mira, yo quiero, Lenny, voy a dar que tú hables, pero quiero ponerte nuevamente la pregunta que yo he tirado a los jóvenes. ¿Es este asunto de ese encuentro de Samuel, es una iniciativa nuestra o de ella, o fue una iniciativa de Jesús? Solamente quiero dejarte eso y dime lo que me quieras decir.
Es una iniciativa de Jesús. Por eso Génesis capítulo 3, versículo 15. Después que el hombre dejó la unión que tenía con Jesús y cedió su obediencia al enemigo, Jesús descendió y le dijo: ahora yo voy a poner enemistad entre la amistad que tú has hecho con la serpiente. Así que en nuestra naturaleza ese deseo no está. Mira, me llama mucho la atención. En el mundo utópico, en el mundo donde todo es ideal, todo el mundo tiene el deseo de buscar a Jesús. Esta mujer está huyendo. Ella no quiere encontrarse con nadie. Así que yo voy a poner un caso un poco más árido. Ella no quiere encontrarse con Jesús, ella no quiere encontrarse con nadie. Y ahí es que yo veo lo maravilloso de mi Dios. Y menos que un judío. No importa en el lugar donde estés, no importa en el lugar donde estés, en las circunstancias. No importa que estés huyendo de Jesús, Jesús va a salir a buscarte. Entonces, ¿qué veo interesante? Veo en Juan capítulo 4 una mujer que no quiere encontrarse con nadie y con Jesús tampoco. Y en Juan capítulo 3 yo veo un hombre que quiere encontrarse con Jesús. Ambos quieren algo, ambos están buscando algo. Nicodemo, la vida eterna, y la mujer, sabiendo las profecías, porque en un momento dado le dijo: yo sé que viene el Mesías, así que ya sabía la profecía del nacimiento de Jesús. Y veo en este contraste que hace Juan, en Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4, cómo Jesús busca la forma de satisfacer la necesidad del que le busca o del que huye de él. Mira, solo que te quería mencionarte que cuando dice la Biblia que Jesús tenía necesidad de pasar por ahí, básicamente va por esa línea de que fue Jesús el que tenía ese plan preestablecido para llegar a ese lugar. Era necesario pasar por Samaria, porque para los judíos y los samaritanos, los judíos no caminaban por allí. Pero vamos donde Rubén entonces, ahora. Entonces, David, eso me dice a mí hoy, que todavía Jesús tiene interés de suplir mi necesidad, de poner el gozo, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Yo no sé si tienen en el bosquejo por ahí más adelante, sí, pero... Sí, no, ahí está, ahí mismo. No digo nada. No, dilo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios mismo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si voy al versículo 12... dice, mira, preocúpate por tu salvación. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero Jesús está diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, preocúpate por tu salvación. Hay algo que yo no puedo hacer por mis compañeros, aunque los ame, y es obrar la salvación por ellos. Yo tengo que obrar por mi salvación. La salvación es individual. Y mira qué misericordia y qué cosa tan violenta, que aunque yo no quiera buscar a Jesús, Jesús sale a mi encuentro. Sale a mi encuentro para que mi camino se cruce con el de él, para ayudarme a desear con temor y temblor la salvación. ¿Cómo rompió Jesús el hielo para gastar la atención de esta mujer que no fue el culto? Yo iba a empezar a comerme unas papitas aquí porque ellos hablan a toque edad. No, pero ha sido bendición lo que han dicho mis compañeros. Y bueno, Jesús rompió el hielo diciéndole a la mujer que él tenía sed, que le diera de beber. Quiero decir tres cosas al punto. Me gusta ser sistemático. Número uno, la iniciativa de Dios. Número dos, y yo sé que los compañeros han tocado en los puntos, como la iniciativa de Dios tiene un propósito, y como tiene un propósito, hay una dirección. Uh-huh. Y voy a enfatizar lo que dijo Ángel, mi amigo, mi hermano, que citó Filipenses 2:13. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Esa palabra querer, teló en griego, significa literalmente desear, si lo sabían. Significa desear, o sea, Dios pone en nosotros ese deseo. Y la palabra entonces hacer en original, en el griego, energeo,
que significa efectuar. O sea, ese deseo que hay en nosotros, Dios lo coloca, pero no solamente coloca el deseo, sino que también lo lleva a una ejecución, a una acción. So, la iniciativa primeramente es de Dios. Número dos, el propósito. El propósito. Juan 5:39 dice que Jesús le estaba hablando a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Jesús rompe el hielo con esta mujer que estamos hablando, es que él quiere que ella lo conozca a él, a él. Y cuando Dios pone ese deseo, el querer y el hacer en nosotros, es porque él quiere que nosotros tengamos una experiencia con él, que tengamos ese deseo especial. Mira, yo no sé ustedes si a ustedes les gusta el aguacate. Hay gente que no le gusta el aguacate, de verdad. Yo no sé de los que están aquí. Son de Marte. A mí, yo te soy sincero. A mí no me gustaba el aguacate, no me gustaba. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque era verde y no me atrevía a probarlo. No me atrevía. Hasta que alguien me dijo: tú no sabes lo que te estás perdiendo, papá. Tienes que probar el aguacate. Y colocaron ese deseo en mi mente y eso empezó a trabajar. Y tú sabes lo que es un guacamole con tostito. Eso es lo mejor que existe. Eso fue algo que alguien me puso la iniciativa con el propósito de satisfacer una necesidad que tal vez yo no estaba viendo. Ahora te lo comes hasta con pan, ¿eh? Aleluya, aleluya. Mira, puedo esperar mi turno. Espérate, que esta gente se cogieron un montón. Dame dos segundos más. Dentro del propósito, es que Dios quiere llenar una necesidad que tú tienes. ¿Tú sabes cuál es la necesidad? Es de su amor. Y número tres, la dirección. Hoy en día, Jesús en ese momento tuvo encuentro con ella. Pero ¿cómo hoy en día se ejecuta ese deseo en mí? ¿Cómo hoy en día este joven que está viéndonos a nosotros puede tener ese deseo también? Pues mira, yo te lo voy a decir con Juan capítulo 8, versículo 12. Disculpe, no. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hoy en día, en aquel entonces Jesús tuvo ese encuentro con esa mujer y Él fue intencional cuando le dijo: dame de beber. Hoy en día el Espíritu Santo es que viene a donde ti para que tú tengas ese deseo. Pero mira, Kelmi, escucha esto. Es interesante cómo Jesús le rompe el hielo con esta mujer y el problema de racismo que había entre judíos y el samaritano. O sea, estamos hablando que ellos no se hablan, inclusive el samaritano, el judío no caminaba por Samaria cuando venía de Galilea a Judea. Él se desviaba al desierto para no pisar la maldita tierra de los samaritanos. Y Jesús decide ir allá. La palabra en griego indica que él era algo que estaba ya preestablecido, había un propósito. Por eso dice que era necesario. Ahora, yo quiero que tú me puedas ayudar con esto, porque yo sé que tú eres bueno con esto. De igual forma que los judíos samaritanos no tenían nada en común o intereses comunes en ese momento, ¿no será así que a veces los seres humanos y Dios estamos con intereses no comunes? No estamos realmente, tenemos intereses opuestos como personas, y aún así Dios puede alcanzarnos. Yo creo que tú me hables de eso, si es posible, porque mira, Jesús realmente traspasó la barrera. Jesús traspasó la barrera y la sigue traspasando. Y le doy gloria a Dios por eso, porque Él la sigue traspasando. Él rompe la barrera del racismo, rompe la barrera de la indiferencia. Lo que estaba ocurriendo allí es algo dinámico. Mira, Jesús no simplemente suple las necesidades, es que Él llega antes de que la necesidad ocurra. Mire bien que en el pasaje, la mujer, la única manera que esta mujer se pudiera encontrar con Jesús es porque ella se fue falta de agua. Al irse falta de agua, esto lo motivó a ella a llegar al pozo, a buscar aquello que ella pensaba que ella necesitaba. De eso estábamos hablando esta tarde. Y estábamos enfatizando esta tarde en que ella tiene algo que va cargando, que es pesado, que ella piensa que ella necesita para sustraer, para tratar de satisfacer una necesidad inherente en el ser humano. Mire bien que dentro del pasaje hay tres deseos que esta mujer está tratando de cumplir, pero de manera inadecuada. Está el deseo fisiológico. Hay dos deseos fisiológicos. El deseo fisiológico de tomar agua. Tengo sed, tengo que buscar. Está el deseo fisiológico del asunto sexual
también ella, que ella mismo se puede tocar, y está el deseo espiritual de adoración. Sin embargo, todos estos deseos que hay dentro del ser humano se pueden cumplir con el deseo máximo, que es el deseo de poder satisfacer mi vida espiritual a través de Cristo Jesús. Jesús llega al encuentro con esta mujer y le dice a esta mujer, rompe la barrera de las indiferencias, y le dice a esta mujer, mira mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me dice a mí, dame de beber, yo que soy samaritana? Y ella él le responde a ella y le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Y esto yo quiero enfatizar los jóvenes, porque en muchas ocasiones nosotros estamos pidiendo cosas pequeñas, queriendo pequeñezas espirituales, porque no hemos conocido a ese Dios todopoderoso que se nos presenta en la vida y nos dice, oye, si tú conocieras realmente quién soy yo, yo puedo hacer cosas grandes en tu vida. Y me gustó lo que dijo una de las muchachas ahorita, en el sentido en que Dios, Jesús, lo hace de una forma tan, tan sutil, tan lindo, tan bueno. Al mismo tiempo me gustó mucho el ejemplo del bizcocho, pero el bizcocho, si tú no lo pruebas, el bizcocho, sí, tú no sabes cómo es el bizcocho. Por lo tanto, tienes que ir a la panadería y comer el bizcocho. Y Jesús lo que está tratando de hacer con esta mujer es tratando de captar su atención y decirle, mira, ¿sabes algo? Yo quiero que tú seas o que tú dejes de ser adoradora de pozo. Yo no quiero que tú tengas que, para tú suplir, para yo poder llenar tu vida, yo quiero que tú dejes de depender de tú venir a este lugar. Porque en este lugar, si tú vas a seguir viniendo aquí, tú vas a seguir teniendo sed. Ahora, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Y yo quiero pues que sigamos pues trabajando en este asunto, en el sentido de que, porque ahora mismo ahorita estaban dando un seminario acerca de plantación de iglesia y de cómo impactar a otras personas. Y estaban hablando algo acerca de métodos arcaicos, ¿verdad? Métodos arcaicos. Y si nosotros queremos llegar a las personas y que las personas puedan sentir este deseo de conocer a Jesús, tenemos que llegar al lugar a donde ellos están, como Jesús llegó a donde estaba esta mujer, allí en el pozo. Hay muchos de nosotros los jóvenes que tienen la experiencia de la mujer samaritana, pastor. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo estoy seguro que los compañeros también, cuando yo diga esto, van a estar de acuerdo. Hemos hecho retiros espirituales juveniles. Hemos hecho campamentos juveniles. Hemos hecho dinámicas juveniles. Los jóvenes llegan a los campamentos, se nutren espiritualmente, salen de allí henchidos del poder de Dios. Termina el campamento y la espiritualidad se fue. Se perdió el deseo. Se perdió el deseo. A eso yo le llamo un adorador de pozo. Depender de un lugar para poder tener esta experiencia espiritual. Jesús no quiere esa experiencia en ti. Jesús quiere que tú tengas una experiencia tal que tú no dependas de que cuando llegues a la iglesia tengas que tener un worship para tú adorarlo. No, aunque no haya worship, yo lo adoro porque él es aleluya. Él está aquí en mi corazón. Y esa es la experiencia que él quiere darle a la mujer samaritana y es la misma experiencia que también te quiere dar a ti. Oye, Kermi, yo me puse a pensar todos los argumentos que utilizó esta mujer, y también le digo eso a Carla, a Eliana, todos los argumentos que ella le dio a esa mujer, como que a veces nosotros pensamos que Jesús realmente no tiene nada para ofrecernos. Primero, el asunto del preconcepto de que, tú eres judío. El segundo, es que tú no tienes una vasija y el pozo es hondo. ¿Acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob que nos hizo eso? ¿Sabes? Todo eso es preconcepto, y a veces yo creo que el deseo, que no, ¿sabes? La falta de deseo es que pensamos que Dios no puede obrar en nuestra vida, porque tenemos muchos preconceptos. Ahora, quiero escuchar a Diana y a Carla un momentito, cómo Jesús batió esos preconceptos de esta mujer, cómo Jesús rompió esos esquemas mentales que esta mujer tenía, que pensaba que Jesús no podía suplir la necesidad que ella tenía. Yo, por lo menos, cuando leí la historia, lo que estaba pensando es cómo Jesús usó como que la lógica, pero a la vez para explicar algo que no es muy lógico, que es su omnipresencia. Cuando él habló de que conocía su vida, como que ella le dijo lo que ya tú mencionaste, como que tú eres judío, hello, yo soy samaritana, no tienes ni cómo darme nada. Y él le salió como que, okay, mi agua no es literal, pero si no me estás haciendo caso a eso, está bien, vamos a hablar más de ti.
vete a buscar a tu esposo. Y él como que, él fue diciéndole como que, pues si tú no me crees, mira, yo sé esto de ti, no sé, él fue dándole como que poquito a poquito, entrando a que ella viera que él sabía quién era ella, que él tenía un propósito y que valía la pena que la escuchara, como que yo sé de ti, mira a ver si escuchas un poquito de mí, no sé, eso fue lo que yo pensé. Porque es interesante que al principio ya no, como que no quiere nada y después, dame esa agua. Yo quiero eso. A ver, ¿qué me dice Carla? Mira, si lo vemos desde otra perspectiva, Jesús fue un poco imprudente a ir directo, ajá, dame agua. O sea, él no fue, por favor, no, él dio una orden, dame agua. O sea, yo me imagino a la mujer como que, ¿y este qué le pasa? ¿Quién es este? ¿Verdad? Y en la conversación pues podemos ver un poco más allá y sí, el pastor ya lo había mencionado, Dios le dijo, si tú supieras, quién soy yo, tu pregunta estaría un poquito de más. Y como dicen, Jesús fue directo, yo pienso que Jesús fue muy directo, pero al ver que ella como que todavía no encajaba, pues él fue bajando hasta ahí poco a poco y dándole como que pistas para que ella poco a poco fuera entonces reconociendo quién era él. Oye, Joel, pregunto acá, ¿verdad? Esta vez que Jesús prácticamente le revela la vida a esta mujer, yo quisiera, ¿cómo cambió la vida totalmente cuando ella supo realmente quién era Jesús? Porque okay. Jesús despertó el deseo de ella, pero cuando... Sí. Lo que pasa es que hay algo que lo han hablado, que él me dio un punto bien importante y para puntualizar, porque quiero, no me lo puedo quedar aquí, tengo que decirlo. O sea, Jesús fue relevante porque rompió las expectativas de la gente. Jesús fue relevante porque le voló el cerebro a la gente. Y esa mujer, y Carla dio en el clavo, ¿por qué? Porque Jesús fue irreverente a nuestro pensamiento, porque hizo algo que nadie en su sano juicio haría. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo tú vas a eso, Joel? Pues busca la historia, busca la tendencia, busca las prácticas y te vas a dar cuenta que ningún hombre judío en su sano juicio iba al pozo a esa hora. Uno. Dos, ningún hombre judío le hablaba a una mujer solo. Y menos a una mujer samaritana sola. Y que tenía una historial caliente. Porque sí, es riesgoso. Cuando entramos en detalle, nos metemos en aguas profundas, es delicado. Pero hay algo que, uniendo lo que dijo Lenny, uniendo lo que dijo Rubén, uniendo lo que dijo Kermit, nosotros sí tenemos una necesidad y Jesús le gusta suplir nuestras necesidades. Porque las necesidades son esenciales. Y Jesús necesitaba, porque Jesús también es humano, necesitaba pasar por allí. Jesús necesitaba llegar hasta allí porque ya tenía un plan, ya tenía un propósito que cumplir. Necesidad. Jesús sabe nuestras necesidades. Jesús toma la iniciativa de suplir nuestras necesidades y cumple el propósito. Él busca conocernos con intención y sí. ¿Por qué cambió la perspectiva de esta mujer cuando conoció quién era verdaderamente Jesús? Porque ese era el propósito de Jesús. Esa era la intención, que ella lo conociera. Y está escrito, si conocemos a Jesús, todo en nuestra vida cambia. Le viró la tortilla, le cambió su perspectiva de mundo, le cambió su manera de ver las cosas. Lo que ella había escuchado, la profecía que dijo Lenny que ella había escuchado, ahora el verbo se hizo carne y habitó entre ella, se hizo visible, palpable, perceptible. Ahora ella estaba experimentando. Y sí, nosotros tenemos una necesidad intrínseca, pero quien nos suple esa necesidad es Jesús y quien nos busca es Jesús. Por eso yo estoy de acuerdo con las dos posiciones. Sí, esa necesidad, el pecado la opacó, pero Jesús sabe que está ahí y por eso Jesús nos busca. Jesús toca a la puerta de nuestra vida y nos llama para cambiar esa perspectiva, para darnos una nueva oportunidad. ¿Puedo hacer una? Para que la vida de nosotros no sea igual. Después que haga la pregunta, dime qué hizo con el cántaro. No, bueno, antes de llegar al cántaro. Porque yo creo que me hago el cántaro. Ciertamente. Ese es el llamado, papá. Sí, definitivo. Ciertamente, Jesús está tratando de suplir una necesidad en esta mujer. Y uno pudiera pensar, pero qué imprudencia la de Jesús de decirle: de cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero, ¿qué es lo que está tratando de hacer Jesús con esta mujer? Está tratando de despertar su conciencia. ¿Tú quieres hacerla recapacitar? Hacerla recapacitar. Mira bien.
ya ella, ya él despertó la conciencia de ella y la necesidad de tomar de esa agua. Y ella dijo, Jesús, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Ah, ah, espérate, espérate, espérate. ¿Tú quieres de esa agua? 5 maridos has tenido. Y el que no, llama a tu marido, llama a tu marido ya, primero. Exacto. Llama a tu marido. Señor, no tengo marido. No, pues claro, bien lo has dicho. 5 has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Y no la es tuyo. Mujer no es tuyo. Y cuando nosotros miramos la respuesta de la mujer está tratando la mujer está tratando de desviar la conversación que él está tratando de enfatizar y está tratando de confrontarla, pero ella está rehuyendo la confrontación. Y yo le quiero decir a cada joven que está aquí, que nos está escuchando, lo que tú no confrontas, nunca lo vas a poder conquistar. Escucha bien, lo que tú no confrontas, nunca lo vas a poder conquistar. Cada uno de nosotros tiene una lucha, una prueba que ganar en el nombre de Jesús. Pero si tú no te pones un día de pie y dices en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a conquistar esto, nunca lo vas a poder hacer. La mujer samaritana se confrontó con la realidad de su vida y ahí estaba aquel que podía darle la salvación y limpiarla de una vez y para siempre. Mire bien que 5 maridos había tenido, 6, el que tenía ahora era el 6º y ahora llegó el 7º, el verdadero, el que no la iba a engañar, el que le iba a dar el sentido a su existencia en el nombre de Jesús, el que iba a suplir todas sus necesidades. Oye, papá, me estoy volviendo loco porque mira lo que yo... Espérate, Joel. Ya empezó la garata. Lo leo. Joel. Si no lo leo, papá, mira lo que yo encontré. Vecina. Escúchate, mira lo que yo encontré. Porque es que esto va... lo que Lenny acaba de mencionar, Lo que Kelmira acaba de decir, míralo aquí. Cita del Camino a Cristo, capítulo 7. Mira lo que dice: mientras menos cosas dignas veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar la pureza y la santidad infinita de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos. Y cuando, comprendiendo nuestro desamparo, nos esforcemos por seguir a Cristo, Él nos revelará con poder. Cuando más nos impulsa hacia Él y hacia la palabra de Dios, el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Aleluya. Amén. Bien, básicamente estamos llegando ya a la siguiente parte, que es la parte de las preguntas y respuestas. Pero yo quiero que usted me hable por qué rayo ya soltó el cántaro y qué fue lo que hizo. Dios despertó el deseo. ¿Qué pasó? Yo quiero que me hablen de eso. Si no es de eso, también los escucho. Pastor, yo quiero hablar de eso. Es que esa parte para mí es la historia más peposa, por lo menos para mí, de esa historia. Porque, ¿verdad? La Biblia dice que ella dejó su cántaro. Hay que dejar algo muy claro. Un cántaro en aquel tiempo podía cargar de 22 a 23 litros de agua. O sea, quiere decir que era algo muy pesado. Muy, muy pesado. ¿Ok? Pero dice que lo dejó. Acá humanamente uno puede decir, pero qué boba, si ella fue con eso, ¿por qué no se lo trajo de vuelta? No, ella, así como la Biblia comienza, la historia, comienza diciendo, a Jesús le era necesario pasar, a ella le era necesario dejar el cántaro. Entonces, cuando yo me voy a Filipenses 3:13, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Ella lo dejó. El dejar el cántaro simbolizaba esas cosas de la vida que empleaban en, ¿verdad?, en ella, ese esfuerzo o ese saciar sus anhelos más profundos que ella tenía. Así que cuando ella se encuentra con Jesús, le era necesario dejar ese cántaro. Dos cosas. Uno, porque tenía que ir a contarles a otro lo que había estado hablando con Jesús y decirle, este es el Mesías, este es a quien hemos estado esperando. Y dos, o sea, era pesado, así que ella lo tenía que dejar porque tenía que ir rápido a donde ellos. Y segundo, tenía que dejarlo para que Jesús pudiera llenarlo
para cuando ella regresara, podérselo llevar y así poder compartir con otro. Así que le era necesario dejar el cántaro. Me llama la atención lo que Carla señala con relación al cántaro, porque en realidad en algún momento ella tuvo que haber vuelto a buscar el cántaro, a llenarlo de agua porque necesitaba agua. Pero el símbolo de que haya dejado el cántaro, yo lo pudiese resumir a que una vez yo pruebo, una vez yo me encuentro, yo pruebo a Jesús y lo que Jesús tiene desde un principio para mí, mis prioridades van a cambiar. Ahora, los intereses de Jesús van a ser mis intereses. El capítulo comienza diciendo que a Jesús, como alguien dijo, le era necesario pasar por Samaria. Ahora, a ella le es necesario abandonarlo todo para buscar a la gente que habla mal de ella, a la gente que ella evitaba. Por eso fue a deshora al pozo. Y a esos mismos fue ella a buscar para decirle, ven, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo. Jesús no le dijo todo lo que había hecho. Ven, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y era lo que quería mencionar ahorita, con la cita que mencionó yo, el del camino a Cristo, donde se nos reta, ¿no? Se enfrentan nuestros pecados, y estoy parafraseando, para que veamos la necesidad de buscar a Cristo. Parece Jesús duro decirle a la mujer, cierto, es verdad, tú no tienes marido, 5 has tenido. Jesús está abriendo el corazón de esta mujer, exponiéndola, haciéndola vulnerable. Ay, que Jesús más cruel, que me va a hacer vulnerable delante de la gente. Y creo que lo hemos comentado en otros programas, es que Jesús se hizo vulnerable primero. Jesús le dijo, yo tengo sed. Y nosotros pasamos este detalle a veces por alto. Esta es a la única persona en los evangelios a quien Jesús le dice, yo soy el Mesías. Los fariseos le preguntaron, dinos una vez y por todas, ¿eres el que había de venir o no? Y Jesús le contestó, no le contestó. Entonces esta mujer que está evitando la gente y probablemente evitando a Jesús, le pregunta, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le abre el corazón y se hace vulnerable otra vez y dice, yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús se hace vulnerable y se nos pasa por alto el hecho de que esta mujer no pensó o le pudo haber pasado por la mente, espérate, pero este es el Mesías y tiene sed. ¿Cómo es eso? Aquella gente en Juan capítulo 6, mira, danos de comer, conviértelas, ustedes me buscan porque están pendientes a que yo les dé comida. La gente, mucha gente en el Evangelio de Juan dice que buscaba a Jesús porque Jesús... Las señales que hacía. Por las señales, muéstranos tus señales. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Jesús revelando que es el Mesías, muestra su vulnerabilidad para luego mostrar la vulnerabilidad de la mujer. Yo te conozco desde que te dieron a luz, yo sé quién tú eres. Entonces, yo creo que esto hoy, como bien decía Rubén ahorita, hoy, tú y yo debemos ser vulnerables ante Jesús, porque Jesús se hizo vulnerable primero. Y esta es la forma en que Jesús se mueve para cautivar nuestro corazón y nos enamoremos de la Escritura. El aspecto misionero, ¿no crees que es parte también de motivar ese deseo de conocer a Dios y su palabra? Pregunto. Pastor, mira, para responder esa pregunta, de inmediatamente podemos decir sí. Ahora quiero hacer un énfasis muy especial. Y es cuando Jesús le dice a esta mujer, en el versículo 13 y 14, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo quiero hacer un énfasis, pastor, y lo voy a enlazar con la pregunta. Nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas para tener el deseo para estar con Dios. Pensamos. Yo quiero dejar algo bien establecido. Isaías 48 dice, sécase la hierba, sécase la flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. En nosotros, tratar de colocar ese deseo en nosotros mismos es imposible. Es imposible. Tenemos cántaros rotos, cántaros pesados. Ya hemos hablado de eso. O sea, humanamente el deseo yo no lo puedo establecer. Ahora, Dios siempre hace una oferta que nadie puede ofrecer. Solamente la puede hacer Dios.
Un sinvergüenza puede ofrecértela, pero no te va a cumplir, porque Dios promete, y cuando Él promete, Él cumple. Él siempre va a cumplir. Dios promete a esta mujer agua para siempre, porque le está ofreciendo vida eterna. Pero cuando Dios ofrece algo, Él cumple. Él lo hace. Aleluya. Él le ofreció a esta mujer algo que nadie en el mundo puede ofrecer, y es una relación única. Tú puedes tratar de tener esta relación con tu familia, pero no es la misma relación que puedes tener con Dios. Tú puedes tratar de tener una mejor relación con tu pareja, pero jamás y nunca se va a asemejar a la relación que tú tienes con Dios y ese deseo que Él coloca en ti. Entonces, esta mujer, al aceptar esa promesa que Jesús le hizo, que la empezó a cumplir en ese momento, porque su vida fue transformada, porque cuando chocas con Jesús y chocas con su gracia, no quedas igual. Escúchame bien. Cuando tú chocas con la gracia y chocas con Jesús, tú no quedas igual, tu vida es transformada. Y en ese momento, cuando esa mujer aceptó la promesa, su vida cambió. Y yo quiero decirte, joven, que cuando tú aceptas ese deseo que Dios pone en ti, tu vida no queda igual, tu vida cambia. Y como tu vida cambia, entonces tu vida va a ser en torno a todo lo que tenga que ver con esa persona que cambió tu vida. ¿Y qué vas a querer hacer? Vas a querer contarle a los demás acerca de ese cambio que Él hizo en ti. Es de esa promesa que Él te hizo a ti, que también esa promesa puede ser real en los demás. Por lo tanto, esto es sencillo, ecuación sencilla. Dios te promete, tú solamente aceptas y Él va a cumplir. Siempre va a cumplir. Es interesante que Dios siempre te ofrece algo mejor. Y te ofrece algo que nadie te puede dar. Y te ofrece no solamente algo que nadie te puede dar, sino que te ofrece lo que realmente tú necesitas. Y ese momento es que nace el deseo en tu corazón de conocerlo a Él a través de su palabra. Porque te das cuenta, pues yo quiero saber más de ese Dios, y es a través de la Biblia. La Biblia muestra esa revelación de ese Dios de amor. Quiero compartir en estos momentos, pasada la sesión de preguntas y respuestas, que lo que tenemos son más comentarios, y eso es bueno. Tenemos muchas aportaciones acá en este asunto, así que tenemos que Joandra García dice, el deseo llega cuando muestres interés. Galet Matías nos dice, Jesús fue con toda la intención al pozo a encontrarse con ella. A través de toda la Biblia veo encuentros intencionales de Dios con sus hijos perdidos. ¡Aleluya! Tenemos a Henry Hernández que dice, lo del mundo es del mundo y lo del espíritu es del espíritu. Solo Dios puede atravesar esa barrera. Marieri Bolorín dice, tuvo curiosidad la mujer de saber quién era ese hombre que sabía algo tan privado de ella. O sea, ella sabía que algo diferente había en él. Keila Díaz dice, yo comprendo tu background. No hay prejuicio en nuestro Jesús, solo propósito. Marele Barolín dice, no necesito el agua del cántaro. Reconoció que había encontrado el agua que la saciaba. Y tenemos ya a Marí Maldonado, que parece que le gustó mucho la aportación de Carla, que dice, cuando vivía en Etiopía, las mujeres cuidaban sus cántaros como si fueran sus hijos, porque no había dinero ni para comprar uno nuevo. El cántaro era una prioridad, pero ahora llegó la prioridad mayor, que era Jesús. Tremendo. Así que tenemos que nos están escuchando, y esa aportación de Jean Marie, que vivía en Etiopía, ha sido muy buena en esta noche. Hemos llegado a la parte de resumiendo, sintetizar esta pregunta. Voy a contestar. Yo quisiera escuchar algunas palabras finales, por lo menos de Viana y de Carla. Pues yo creo que para tener eso de conocer a Dios, yo creo que lo primero, voy a ir puntual, lo primero es reconocer que Dios toma ese primer paso y tiene la iniciativa, Él quiere conocernos a nosotros y hace ese approach. Lo segundo es que Él nos va a dejar claro que Él tiene todo lo que necesitamos y nos va a capacitar y nos va a dar ese deseo y capacidad de hacer lo que necesitamos hacer para conocerlo. Y estudiando la Biblia, ciertamente, aunque ahora tal vez no tengamos a Jesús en vida, Él dejó al Espíritu Santo con nosotros y a todos esos escritos para que podamos conocerlo y así estar cerca de Él. Aunque no lo tengamos físico, lo tenemos más que presente y Él con nosotros. Pastor, algo que ahorita no mencioné, y es que ella nos enseñó mucho, y lo más que nos enseñó fue que puso en primer lugar las cosas que eran importantes y urgente, o sea, que dejó atrás y para después lo que no es indispensable, lo que sí puede esperar. Y ella, con su testimonio, hizo el gran cumplimiento de nuestra gran comisión. Y ella es un ejemplo vivo de eso. Y a mí me gusta mucho, hay un filósofo que lo pone de esta forma y dice que mientras algunos eran a los apóstoles por estar, ¿verdad?, ser sucesores de ellos, él desea ser sucesor de esta mujer samaritana, porque mientras ellos estaban buscando algo de comer, ella dejó el agua que necesitaba, de algo, una fisiología física, que ella lo necesitaba, ella lo dejó para irse a buscar las almas para que hicieron. Joel, en una oración, sintetiza. Pensamos que necesitamos
arrepentirnos y ser limpiados para ir a Jesús. Pero la realidad es que no. Jesús no necesita tal y cual estamos. Porque cuando Jesús fue al encuentro de esa mujer, no le preguntó ya, ¿tú pediste perdón por los 5 maridos que tú tuviste? No. Simplemente Jesús te necesita a ti tal y cual estás. El deseo de cambiar, de hacer un cambio, de buscar algo nuevo, de transformación, eso viene después que te encuentras con Jesús. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28 es la clave para entender que no necesitas cambiar nada. Necesitas ir a Jesús, ir al encuentro de Jesús. Y si te tropiezas con Jesús, dale la oportunidad que te hable y que te pida, que te argumente, que te cuestione, para que entonces puedas chocar con tu realidad y puedas darle la oportunidad que de crecer, de enamorarte, de aprender de Él, de conocer de tu palabra y de recibir la bendición que Él tiene preparado para ti, porque Él puede suplir tu necesidad, porque Él quiere buscarte y tiene el propósito para tu vida. En mi castellano. Todo lo que dijo Joel. Todo lo que dijo. No, mire, una frase. Tú quieres tener el deseo de tener a Jesús en tu corazón. Déjate encontrar con Él. Déjate encontrar por Él. La mujer samaritana, aunque no tenía el deseo, ella se dejó encontrar por Jesús. Jesús la estaba buscando, se encontró con ella en el pozo y ella le abrió su corazón. Háblele el corazón a Jesús en esta hora y estoy seguro que Él va a suplir todas tus necesidades. Dios te bendiga. Ángel Rodríguez. Voy a decir algo que tal vez va a causar un poco de fricción, pero Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8, habla de algo que no se habla mucho. Es que un día Jesús va a dejar de estar cerca. Un día Jesús no va a poder ser hallado. Hoy todavía Jesús anda buscando gente para darle más de lo que espera. Isaías 55:6 dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo mientras tanto Él está cerca. Amigo querido, amiga querida. Jesús quiere cambiar tus prioridades. Jesús quiere darte más de lo que esperas. Jesús quiere sanar las heridas de tu corazón. Jesús quiere ser el séptimo y último novio que tú tengas. Búscalo. Uh-huh. Búscalo. Rubén Rodríguez, por favor, ahí. Solamente quiero culminar diciendo, Salmos 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Somos puertorriqueños y hoy se nos vio. Nos gusta la gastronomía. Nos gusta probar. Yo te quiero invitar que si quieres tener el deseo de conocer a Jesús y conectarse a su palabra, pruébalo. Pruébalo hoy. Pruébalo mañana. Sí. Pruébalo después. Pruébalo el jueves. Pruébalo el domingo. Pruébalo todos los días. Y perdona que lo diga así, pero te vas a juquear con Él. Te va a encantar estar con Jesús. Te va a fascinar y no vas a querer separarte de Él. Prueba que Jehová es bueno. Pruébalo. Jesús no empacha, Rubén. Jesús no, no empacha. No. La respuesta a esta pregunta que hemos tocado hoy esta noche, cómo tener el deseo de conocer a Dios y su palabra, la vamos a sintetizar de esta manera. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios toma la iniciativa del encuentro porque desea tener con nosotros una relación de amor. Es por eso por lo que se da a conocer por medio de su autorrevelación. Por medio de la Biblia, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Queda de nosotros soltar cualquier cosa que te quita el deseo de conocer a Dios y su palabra para que puedas recibir algo mejor. Así que Dios te bendiga grandemente. Hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a poner un enlace en la página de Ministerio Juvenil PR para que tú nos ayudes a seguir desarrollando contenido para ti. Ese enlace, lo que es una encuesta
que nos va a estar ayudando. Estos tres programas son las respuestas a preguntas de jóvenes que nos han hecho en campamentos de verano. Vamos a estar orando en estos momentos para cerrar en esta hora con una oración, para que tú y yo podamos experimentar lo que dice San Juan 17:3, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y eso lo podemos hacer estudiando la Biblia. San Juan 17, versículo 3, ese texto. Oremos a nuestro Dios en esta hora. Vamos a orar por ti, por tu familia, para que Dios pueda hacer cosas maravillosas en tu vida. Padre, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, perdona nuestros pecados, y gracias por esta edición más de RDJA. Señor, te damos gracias por las familias que nos están viendo, las familias en las redes, como Lumbrera TV, la familia en las redes como Ministerio Juvenil, APAM, la otra familia, Ministerio Juvenil, APE, el proyecto Irreverentes, y otros más que se han unido, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Piñas y otras áreas más. Muchas gracias por esta gran familia, que podamos cada día crecer a través de tu palabra. Gracias por esta oportunidad, y dirige a la juventud y a la adultez, que podamos crecer juntos para cumplir el propósito que tú nos has dado. Gracias porque tú tomas la iniciativa. Permítenos soltar cualquier cosa para que tú nos des algo mejor. Pero nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.